he aprovechado para tener reuniones de trabajo con personeros del Banco Mundial, del Banco Interamericano, Fondo Monetario, con el presidente Gaviria, con quien me reuní en tres ocasiones, para tratar asuntos de la OEA y sobre todo discutir temas de la cumbre próxima de Clinton, inclusive además con personeros del Departamento de Estado. Quiero indicarles algo que es muy positivo para el país. Hace pocos días me llamó el segundo del Fondo Monetario para indicarme que el Plan Económico de Ecuador se había aprobado y que era la primera vez en casi 50 años de examinar a todas las naciones del mundo que se aprobaba ese documento por consenso, sin ninguna observación de ninguno de los miembros del directorio.